Amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad le invitamos a que se quede en casa, a seguir las medidas de salud. Y bueno, pues nosotros nos encontramos aquí en la Universidad de Quintana Roo, pues haciendo muchos preparativos para lo que será, bueno, pues parte de lo que puede ser este regreso a clases. Aún no lo sabemos, estaremos en espera de lo que nos determinen las autoridades estatales para lo que será el regreso a la Universidad de Quintana Roo. Mientras tanto, bueno, pues les invitamos a que se queden en este programa que tenemos especial, sobre todo para dar a conocer la maestría en mecatrónica. Y agradezco mucho, como siempre, bueno, que esté con nosotros el maestro Jorge Ovidio Aguilar, que es el coordinador de la maestría. Doctor, pues bienvenido a Voces Universitarias Televisión y nos vamos acercando poco a poco a esta, pues, normalidad, nueva normalidad de lo que será esta maestría en mecatrónica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Heriberto, por la invitación. Cierto, todavía no tenemos noticias de si vamos a regresar de forma presencial. Hasta ahorita el semáforo indica que vamos a continuar online, probablemente a mitad de semestre nos estemos reincorporando a las actividades presenciales, que bueno, ya tanto profesores como alumnos, pues ya deseamos estar otra vez en las aulas, ¿no? La maestría en mecatrónica va a abrir en enero, en primavera de 2022, la generación 2022-2024, así es que pues los esperamos a quienes nos estén viendo a visitar la página del posgrado, que es posgrado mecatrónica. Aquí en la parte inferior van a checar el link para que puedan checar la convocatoria que ya está por salir, ¿no? Efectivamente. Gracias, señor. No, al contrario, doctor Ovidio, la verdad nos da mucho gusto que bueno, a partir del 2022, iniciarían las clases. Entonces, probablemente hay todo un proceso el cual, bueno, pues está iniciándose, ¿no? Hay un preregistro, seguramente, ¿cuáles son esos requisitos que requieren las y los aspirantes que desean estudiar esta maestría en mecatrónica? A grandes rasgos, ¿cuáles serían? Bueno, el perfil que nosotros buscamos para un maestro en mecatrónica, alguien que quiera cursar este posgrado, pues es que tenga una ingeniería en mecánica, electrónica, sistemas computacionales, eléctrica o alguna carrera afín a estas ingenierías. Tenemos egresados que han venido del Instituto Tecnológico de Chetumal, de la Universidad Tecnológica de Chetumal y de algunas otras universidades, bueno, de la misma institución, de la UCRO, ya tenemos egresados. Y pues anímense si su carrera es afín a estas ingenierías. ¿Cuál sería, digamos, el campo de trabajo, de acción al momento de egresar ya en esta maestría en mecatrónica? Vemos que, bueno, de alguna manera la parte de la formación, pues seguramente son crear aspectos, obviamente, a lo mejor cosas mecatrónicas que tengan alguna incidencia en el en cuestiones ambientales o en cuestiones solares. ¿Cuáles serían, digamos, esos campos de acción en el cual estaría incursionándose un maestrante en mecatrónica? Bueno, el campo laboral de un maestro en mecatrónica es bastante amplio, dado que ellos adquieren aquí habilidades, ¿sí?, para desarrollar sistemas mecatrónicos que involucran conocimientos de la parte mecánica, la parte de computación y la parte electrónica. Pues ellos tienen cabida prácticamente en cualquier área de la ingeniería, de la ciencia. Tenemos alumnos que han egresado y que están estudiando sus posgrados, sus doctorados, otros alumnos que ya están incorporados en el campo laboral, otros que están ya con sus empresas, ¿no? Entonces realmente no hay un campo específico de acción. Ellos, la ventaja de este posgrado es que es vasto el campo laboral. En ese sentido, doctor, ¿cuáles han sido, digamos, las áreas que ustedes han visto la inquietud de estas generaciones que han pasado por mecatrónica, de los estudiantes, y que, bueno, ustedes mismos como profesores e investigadores, pues tienen como que esas áreas de estudio, o cuáles, digamos, son esas líneas de investigación que ustedes estarían generando dentro de la maestría? Bueno, nosotros estamos enfocados principalmente en la aplicación de los sistemas mecatrónicos para las energías renovables. Hay alumnos que están trabajando en la parte eólica, en la parte solar, la parte de generación de energía mediante plantas, por ejemplo, celdas de combustible. Principalmente nos estamos enfocando en energías renovables.
Sin duda alguna, bueno, pues son, digamos, áreas nuevas, áreas que están ahorita de moda y además de moda, más que son necesarias. El uso de las energías renovables, como usted lo comenta, bueno, pues aquí en nuestro estado, pues también está buscando alternativas, ¿no?, para los ahorros energéticos. Y bueno, pues sin duda alguna, ello pues abre mucho esta maestría en mecatrónica. ¿Qué profesores participan en esta maestría en mecatrónica, doctor Jorge Ovidio? Bueno, tenemos 11 profesores en la plantilla del núcleo básico, espero no omitir a ninguno. Está el doctor Freddy Chan, que es el actual jefe del Departamento de Energías, el doctor Víctor Sánchez, que es el director de la división, el doctor Javier Vázquez, la doctora Edith Osorio, el doctor Guillermo Becerra, el doctor Emanuel Torres, el doctor Romeli Barbosa, el doctor Jaime Ortegón, el doctor José Hernández y un servidor. Espero no omitir a ninguno. Son la plantilla que conformamos el núcleo académico básico de este posgrado, y pues, las líneas que seguimos son las que te comenté anteriormente, ¿no? Enfocadas a energías renovables principalmente. En el siguiente bloque hablaremos un poquito de lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, pero que también son equipos, laboratorios con los cuales cuenta esta maestría mecatrónica. Me gustaría que hablara de manera muy general de claro. qué laboratorios o qué herramientas estarán utilizando las y los estudiantes de la maestría. Bueno, el posgrado en mecatrónica tiene ahorita este laboratorio que se llama de diseño y manufactura. Compartimos laboratorios con la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Energía, específicamente el laboratorio de Sistemas de Energía. Hay un laboratorio de hidrógeno también, donde los muchachos que están haciendo tesis en esa área, pues desarrollan sus investigaciones, ¿no? Tenemos también, este es de diseño y manufactura, porque aquí se crea la parte, por ejemplo, mecánica desde la computadora, hasta llevarlo a cabo ya sea en esta cortadora láser o en un sistema de impresión 3D cuando son materiales blandos. Si nosotros queremos materiales sólidos, pues nos vamos a buscar contactos en el exterior donde podamos hacer ese tipo de maquinados. ¿Vale? Perfecto. Pues obviamente ahorita estas, digamos, nuevas herramientas, ¿qué aplicaciones pueden tener en la sociedad con la gente o con los mismos maestrantes? ¿Cuáles serían las aplicaciones directas, cuáles podrían tener un uso, digamos, beneficioso para la comunidad? Bueno, ahorita tenemos un proyecto que está financiando el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. El proyecto se titula Desarrollo de un ventilador mecánico para emergencias médicas en el estado de Quintana Roo. Bueno, en este proyecto lo que estamos haciendo es tomar una patente que liberó el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, para que Latinoamérica principalmente pudiera desarrollar ese tipo de ventiladores. Entonces nosotros tomamos esa patente, hicimos la ingeniería inversa y ahorita estamos desarrollando ese ventilador, donde los alumnos de la maestría en mecatrónica en una asignatura que se llama CAD-CAM desarrollaron dos ventiladores, fueron dos equipos de alumnos, los cuales se van a construir, pero no solamente fue copiar, sino analizar toda la mecánica, en este caso, que es el área donde estamos trabajando ese proyecto, y lo llevaron a cabo, o sea, hicieron análisis de esfuerzos, análisis dinámicos, y ya lo tienen diseñado y lo estamos construyendo. Se construyó aquí cada pieza de ese ventilador, lo ensamblaron para ver el funcionamiento correcto, y el siguiente paso es construirlo en una empresa de Mérida, pero ya en un material metálico, ¿no? Acero de alta resistencia al desgaste, porque es un mecanismo que va a estar moviéndose pues continuamente, ¿no? O sea, es para emergencias médicas, ¿no? Entonces, esa es la aplicación que nosotros le vamos a dar, ese es el desarrollo que van a hacer los muchachos de la parte mecánica donde yo donde colaboro. Después vienen mis colegas que trabajan en la parte electrónica y la parte de computación, porque esa parte mecánica necesita moverse por algo, ¿no? Entonces son los motores eléctricos y necesitan moverse a cierta frecuencia. Entonces aquí es donde se combinan la mecánica, la electrónica y la computación. Entonces es bastante interesante. Posteriormente los vamos a invitar para mostrarles este desarrollo.
que finaliza en un par de meses. Excelente, pues bueno, pues ahí está, amigas, amigos de Voces Universitarias, donde ustedes, bueno, puedan ver esa señal, pues anímense a estudiar esta maestría mecatrónica. Aquí abajo sus pantallas está apareciendo la página y pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas para poder acceder de manera rápida y pues inmediata a tener información sobre lo que será esta maestría de mecatrónica en su versión de a partir de enero del 2022. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, amigo de Voces Universitarias Televisión. Los recordamos para que nos acompañen en todos los viernes en punto de las 16 horas a través de la estación KISS FM 95.3, para que también nos escuche en Voces Universitarias Radio. Ahí también puede usted saber de lo que pasa y acontece en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, pues seguimos con el doctor Jorge Ovidio, aquí en este laboratorio de diseño y manufactura. Pues bueno, doctor Jorge Ovidio, platicó usted hace un momento sobre, bueno, estos diseños que se pueden hacer en este laboratorio. Y bueno, pues ya tenemos este equipo dentro de la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, ya tenemos algunas muestras de lo que usted acaba de platicarnos. Adelante, doctor, con su explicación. Bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí en este laboratorio de diseño y manufactura? Aquí es donde llevamos a la realidad, a la parte física ya que podemos tocar, todos los diseños que hacemos. Primero lo que hacen los muchachos es el diseño conceptual en software, donde ahí empiezan a crear, empiezas a analizar la cinética, la cinemática de estos mecanismos y posteriormente se traen aquí para empezar a construirlos. Como les mencioné en la parte anterior, esto que estamos trabajando es un ventilador mecánico. Ya los jóvenes del posgrado de mecatrónica hicieron todo la reingeniería, la ingeniería inversa, perdón. Y pues aquí tenemos el primer prototipo que está diseñado en un material que nosotros podemos cortar acá, que es acrílico. Y aquí se puede ver todo el ensamble y van a ver el funcionamiento del ventilador. Posteriormente, una vez que ya se tiene todo detallado, se construye en acero y aluminio, ¿sí? Y posteriormente ya viene la parte de la ingeniería electrónica, que aquí tenemos un ejemplo. Aquí este motor es el que le va a dar vida, el que va a mover este ventilador mecánico, pero se tiene que analizar el comportamiento del consumo de energía de acuerdo al tipo de paciente, por ejemplo. Si es un niño, si es un adulto, ¿sí? Tenemos que mover este motor con diferentes parámetros. Entonces, se tienen que hacer mediciones de consumo de energía, de variación de torque, y se implementó este pequeño experimento para poder analizar el comportamiento de ese motor. Entonces, a grandes rasgos es lo que hacemos aquí en este laboratorio. Perfecto, pues realmente es muy interesante todo lo que se puede lograr con una cortadora láser, el cual, bueno, recuerdo hace como 3 años creo que llegó este equipo a la Universidad de Quintana Roo, se descargó aquí a la parte trasera del laboratorio de ingenierías y bien, bueno, pues ya está aquí trabajando. Bueno, obviamente pues con el tema de la pandemia esos equipos, bueno, quedaron parados. Es importante seguramente el mantenimiento y el uso, y creo que por ello ustedes están implementando también hacer algo dentro de la Universidad de Quintana Roo para darle un buen funcionamiento y uso a estos equipos. Sí, de hecho estamos armando un proyecto para dar servicio no solo al posgrado, sino a toda la universidad. ¿A qué se refiere esto? Que si cualquier división, cualquier área administrativa de la universidad requiere de un, no sé, un trofeo, algún reconocimiento o cualquier cosa que podamos construir nosotros aquí en esta cortadora, pues se le dé el servicio. Con eso nosotros lo que queremos es que el equipo mismo vaya generando recursos para poder comprar suministros, comprar el tubo láser que pues tiene vida finita. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad y quieren acercarse a la universidad, pues adelante, ¿no? En eso estamos trabajando, en armar una estructura presupuestal que nos permita dar ese servicio a la universidad y al exterior.
Efectivamente. Bueno, pues ahí está parte de lo que está generando pues esta maestría en mecatrónica y este laboratorio de diseño y manufactura a cargo del doctor Jorge Ovidio. Y bueno, pues agradecemos mucho, doctor, esta información que nos ha proporcionado. No sé si quiere agregar algo más. No, solamente a las personas que estén interesadas en ingresar al posgrado, estén al pendiente de nuestra página que aquí se les va a dejar para que no se les pasen las fechas, puedan ingresar en primavera de 2022. Perfecto, pues bueno, gracias. Pues, seguimos con más. Muchas gracias, doctor Jovido, y seguimos hablando de otro laboratorio que tiene esta maestría en mecatrónica. Nos encontramos aquí en el taller de ingenierías, donde bueno, seguimos hablando de la maestría en mecatrónica y ahora pues con el gusto de hablar con el maestro doctor Jaime Ortegón. Doctor Jaime, gracias por abrirnos este espacio, la verdad que está muy bonito. Platícanos, ¿qué es este taller? Y bueno, también, ¿cómo incide en la maestría en mecatrónica? Claro que sí, un gusto saludarle, un saludo a todos los televidentes. Este laboratorio se llama Sistemas Embebidos y Cómputo Reconfigurable. Básicamente lo que se hace es analizar y diseñar sistemas electrónicos. Básicamente se han diseñado en diferentes tarjetas electrónicas por profesores y estudiantes del programa de la maestría en mecatrónica. Y en este momento estamos trabajando en una pulsera que forma parte de un proyecto que recibió financiamiento del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología para ayudar en lo que es el seguimiento a COVID, para darle monitoreo a las personas que han caído enfermas y poder, pues ahora sí que ayudar a poder superar esta crisis sanitaria. Excelente, doctor Jaime Tragón. Bueno, pues estamos viendo aquí en este taller, laboratorio. Bueno, pues tenemos aquí en pantalla, estamos viendo pues parte de lo que es un desarrollo. Bueno, aquí, bueno, alcanzamos a ver que es como un tipo reloj electrónico, es de esos de última generación, como lo comentas, ¿no? Para monitorear algunos aspectos de salud que están viendo ustedes en esta parte de la mecatrónica. ¿Puedes comentarnos algunos aspectos? Claro que sí, claro que sí. Aquí en pantalla estamos viendo lo que sería ya el render o el dibujo, que sería el prototipo que estamos desarrollando, en el cual pues no es tan diferente físicamente de lo que pudiéramos encontrar en un reloj digital o en estas pulseras de ejercicio, etcétera. La diferencia viene dada en los sensores que le estamos incorporando, que ya se incorpora incluso temperatura, el monitoreo de oxigenación, el ritmo cardíaco, etcétera. Y esto en combinación con una aplicación telefónica que permita tener comunicación no únicamente hacia el usuario, que es, digamos, la persona enferma, sino también para el personal de salud que esté monitoreando y que le esté dando seguimiento a las personas que estén pues convalecientes todavía, ¿no? Pues esto es parte de la mecatrónica, ¿no? La fusión de la electrónica, algunos aspectos mecánicos y sensores, ¿no? Seguramente, ¿no? Claro que sí. Es que, mira, realmente la mecatrónica es la combinación de los elementos de electrónica, informática, mecánica y control. Es decir, tenemos que tener la combinación de todos estos ingredientes para poder decir que se trata de una aplicación mecatrónica. En ese sentido, estamos viendo en pantalla la parte de electrónica, la parte de la aplicación, estamos diciendo que es la parte de informática, y la forma en que se están conviviendo todos ellos para decir cuándo tengo que hacer el monitoreo, las comunicaciones que se van realizando, etcétera, pues eso también forma parte del control que estamos realizando. Esta pulsera se está diseñando prácticamente desde cero, es decir, nosotros estamos viendo cuáles son todos los elementos electrónicos que se van a incorporar, las baterías, los elementos de comunicación, ¿sí? Y tomando en consideración muchos conceptos como son: qué es lo que queremos medir, el tipo de información que queremos desplegar, cuánto tiempo queremos que sea de autonomía, es decir, cuánta energía va a consumir y cuáles son las baterías que se le tienen que estar integrando, al igual que la interacción con los usuarios para hacerlo amigable. Todo esto, pues a final de cuentas, es una combinación de todas las áreas, como habíamos comentado.
Efectivamente, bueno, todos esos modelos, mi estimado doctor Jaime Ortegón, ya están como prehechos o hay algunas partes que son propias, digamos, diseñadas por parte de la Universidad de Quintana Roo. Ok, en este momento estamos trabajando de una forma de integración. Los componentes electrónicos al nivel más simple sí son fabricados por otras compañías y nosotros hacemos una selección y hacemos el diseño de la interconexión de los mismos para que se vea reflejado en esa tarjeta que se está mostrando. De hecho, no es el primero de los diseños que se hacen en la universidad. Hay otro tipo de proyectos, como por ejemplo se han tenido cosecha de energía, redes de sensores, etcétera, en los cuales hay diseños propios de la universidad en colaboración con otras universidades, como también ha sido la Universidad Autónoma de Yucatán. Perfecto, pues bueno, pues ahí está parte de lo que pueden hacer en el desarrollo, pues de cuestiones de mecatrónica en esta maestría, a la cual los invitamos para que, bueno, escaneen aquí bajo sus pantallas el código QR que está apareciendo en sus pantallas para que ingrese y sepa de lo que trata esta maestría en mecatrónica. Muchas gracias, seguimos hablando de la maestría en mecatrónica y agradezco mucho a la doctora Edith Osorio, al doctor Javier Vázquez y a nuestro amigo Julio Heredia que estén aquí con nosotros, pues hablando de la maestría en mecatrónica. Doctor Javier Vázquez, pues muchas gracias por estar aquí en Voces Televisión y bueno, platícanos qué tenemos aquí en esta parte del taller. Antes que nada, un agradecimiento por visitarnos. Y pues bueno, nosotros dentro de la maestría en mecatrónica trabajamos con lo que es el desarrollo de redes de sensores. Actualmente el Internet de las Cosas está tomando un gran auge y es necesario pues bueno, tener el conocimiento de ciertas variables físicas que pueden ser de interés a ciertas personas. Bueno, para nuestro caso estamos desarrollando prototipos los cuales permitan pues bueno, conocer el estado de ciertas variables, como es, por ejemplo, el que tenemos en esta imagen. Nosotros es un nodo sensor el cual puede tomar muestras de ruido ambiental para que éstas puedan ser procesadas por alguien que le pueda interesar. En nuestro caso, pues bueno, para las unidades de ambiental, pues bueno, pueden servir para definir políticas, por ejemplo, de control de ruido ambiental en zonas turísticas, ¿no? Doctora Edith Osorio, si gusta ahondar un poquito más en el proyecto, por favor. Sí, claro. Lo que estamos desarrollando o tratando de incorporar a todas las redes de sensores es la forma de alimentar estos sensores, que en nuestro caso estamos implementándolo con celdas de combustible microbianas, ¿no? Aquí es unas pequeñas celdas de combustible que alimentan directamente al nodo sensor, esto para evitar la contaminación de batería, bueno, por medio de baterías. Se incorporan capacitores y algunos otros elementos electrónicos para hacerlo más sostenible toda la parte de redes de sensores. Todas estas aplicaciones, ¿en dónde estarían, digamos, puestas o incursionadas aquí en Quintana Roo? ¿Cómo es que las van a meter ahora sí en el mercado, por así decirlo, o dónde estarían puestas? Ok, bueno, antes que nada, el desarrollo de este tipo de sensores responde a la necesidad de que estos dispositivos, como por ejemplo los que podemos tener en los smartwatch, pues bueno, estos utilizan pilas. Para nuestro caso, estamos cosechando energía y estamos eliminando el uso de baterías que son altamente contaminantes. Por otra parte, para responder ya a tu pregunta, pues bueno, esto se puede usar para cualquier área. Por ejemplo, puede ser monitoreo de ruido ambiental, puede ser, por ejemplo, control de bosques. Cuestiones de seguridad, cuestiones de movilidad. Al final del día, es un dispositivo sensor que puede adaptarse a cualquier tipo de sensor y puede darnos la respuesta de esa variable para algún interés. Excelente, pues muy bien, pues amigas y amigos de Voces Universidades Televisión, pues es parte de lo que están aquí realizando dentro de la maestría de mecatrónica. Y bueno, pues también está el maestrante Julio Heredia. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Y bueno, me Gracias a ti. gustaría que hicieras una invitación para que se inscriban más jóvenes como tú, ya hemos visto que estás participando en diferentes proyectos con los doctores aquí en la maestría de mecatrónica. Por favor, si gustas invitar a las y los jóvenes para que se inscriban a esta maestría. Claro, pues básicamente le recomiendo bastante lo que es la maestría en mecatrónica, ya que se ven diversas áreas de interés actual, como son la electrónica, la informática y en mecánica, las cuales aquí los profesores están muy bien capacitados y tienen impacto a nivel nacional y mundial. Y pues básicamente les recomiendo que se inscriban.
Pues gracias, Julio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Javier Vázquez, doctora Edith Osorio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y usted, amigo de Voces Sensoriales, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.